En realidad el encierro no me está afectando. Estoy rodeado de mi familia, la gente que amo, de mis hijos, con los cuales cuando no estoy trabajando, oye, evidentemente aquí en casa, pues me la paso jugando con ellos y pasando momentos que tal vez me perdía cuando me iba a trabajar o estaba en concentración o en partido, que son momentos que tal vez no se vuelvan a repetir, pero muy contento de poder estar y convivir con ellos el tiempo, todo este tiempo, tratando de ver las cosas positivas a todo esto negativo que están en estos momentos sucediendo en todo el mundo, pero feliz por ello. ¿Qué he hecho en estos días? Pues trabajar, estamos trabajando en gran parte de la semana a doble sesión. Pues ahí nos ocupamos un poquito más o enfocamos más no, nuestro pensamiento en hacer muy bien nuestro trabajo, en sacar también todo ese estrés que puede generar el estar así, pero hay que, te vuelvo a repetir, estar consciente y metido en trabajar también y tomar las debidas precauciones. ¿Qué más? ¿Qué es lo que más extraño del día a día? El poder salir a la calle sin la incertidumbre, sin el temor de esta pandemia que existe en el mundo. El ir a trabajar, el convivir con los compañeros, el volver a tocar un balón, el volver a pisar las canchas de entrenamiento y sobre todo tener esa alegría de poder estar en un partido, disputar un partido, disfrutar esos 90 minutos un poco más que duran los partidos para llenarme nuevamente de esa vitalidad, de esa luz que te llega a dar el poder afrontar esos partidos. Pero es parte de esta situación, de estas circunstancias y pues hay que entenderlo también. ¿Cómo me he sentido en el trabajo con Giver? ¿Ha sido difícil la distancia? No, la realidad es que no. El trabajo es fuerte. Han sido en la semana, te repito, son semanas en varios días son jornadas dobles. Pero son trabajos fuertes, son trabajos específicos que nos ayudan y nos van a ayudar para el momento en que volvamos a regresar a la actividad, a la competencia, no estemos tan desfasados en el trabajo o que no estemos tan distanciados del ritmo de físico que traíamos durante el torneo, pero también ser conscientes que podemos mejorar muchos aspectos que durante el torneo tal vez no puedes trabajar tan fuerte individualmente hablando, que por ejemplo en mi caso sentía que me hacía falta un poquito más de fuerza, etcétera, y en estos días lo estamos trabajando bastante bien y con el transcurso de los días me voy sintiendo cada vez mejor, me siento un poquito más fuerte, pero es parte de lo mismo. En el hacerlo a distancia, ¿no? Está una aplicación en la cual estamos en videoconferencia y da las indicaciones muy bien. Aparte que hay un enlace en vivo por YouTube y ahí seguimos las indicaciones perfectamente. El tiempo que se vaya a necesitar para estar de vuelta en las canchas es indefinido, es incierto. Depende mucho de la evolución y lo que pueda suceder con esta pandemia mundial y que se pueda encontrar una solución y de retomar el ritmo futbolístico, pues tendremos que ir a marchas forzadas. Digo, al final de cuentas, no sé qué las personas que tomen esa decisión van a determinar qué es lo que sigue, pero trataremos de dar lo mejor de nosotros para podernos a tono, para poder afrontar el torneo y seguir brindando esa satisfacción, demostrando un buen fútbol y sobre todo estar a las expectativas y a la altura de la exigencia del torneo. ¿Qué he aprendido en esta etapa de aislamiento como persona y como profesional? Que tenemos que ser muy conscientes de lo que estamos viviendo, de dónde estamos parados, de lo que representamos, de que en cualquier momento esto y en la vida en sí te puede dar una vuelta en 180 grados para bien o para mal, que somos seres humanos y que
A veces solemos tener flaquezas, pero de eso mismo tenemos que buscar la fortaleza mental y física para poder sacar las cosas adelante, salir adelante como personas, como seres humanos y como profesionales, pues estar metidos en nuestro trabajo al 100%, en lo que podemos hacer en el día a día para mejorar nuestro estado físico de ánimo y jalar a nuestra familia para que ellos encuentren también una motivación y poder salir adelante de esta situación tan difícil. Un mensaje para nuestra afición que nos espera con ansias, al igual que nosotros tenemos muchas ansias y muchas ganas de volver al terreno de juego, poder darles y brindarnos dentro del terreno de juego para darles esa alegría, satisfacción a toda a nuestra gente que cada fin de semana va a apoyarnos de local y de visitante, pues volverles a regalar esa alegría y esos bellos momentos en los cuales todos disfrutamos y esperemos que sea muy pronto. Les mando un fuerte abrazo y por favor tomen las medidas pertinentes para resguardarse a ustedes y a todas sus familias, que es un tema bastante delicado, bastante serio y tenemos que todos y cada uno poner de nuestra parte para que esto no se expanda más y podamos estar seguros. Les mando un fuerte abrazo.